Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al canal, soy Eric Axel. Una disculpa que este video esté llegando tan tarde, no me está saliendo. Llevo desde las 2 de la tarde intentando hacerlo. Me queda demasiado largo el análisis de Banner. Y pues bueno, yo tengo una regla de que trato de no pasarme más allá de los 20 minutos a no ser que sea muy obligatorio. En fin, el hype está por las nubes porque bueno, las resurrecciones de este Thousand Year Blood War se ven un poquito mejores que las del Thousand Year Blood War anterior, que fueron un asco. Entonces eso está nice. No voy a decir nada más, simplemente vayan preparando esas unohanas porque no van a venir a romper el meta, pero van a volver al meta, ¿sabes? A competir en el meta, no a romperlo ni a ganar todas, pero sí a competir, lo cual está bastante, bastante nice. Pues vamos a empezar otra vez con la review de personajes, a ver si esta vez me sale un poquito más rápido. Y bueno, nada más, recordarles que mañana sale el banner individual de Akon para la gente que está buscando este personaje o que todavía no le salió en el banner general. No se preocupen que ya pronto pueden intentar tirar por Akon si es que de verdad lo necesitan demasiado, ¿no? O si van a apostar por Noel, pues lo pueden dejar pasar, obviamente. Pero si se equivocan de que no viene Noel, pues ahí sí ya no puedo hacer mucho. Es una apuesta, a fin de cuentas, por ambos bandos, ¿no? En fin, vamos a checar el banner de The Past Summons, que viene con Aizen, Jin y Kaname, que personalmente ese look de Kaname me gusta un montón. Entonces, vamos a hablar sobre los banners individuales y vamos a hablar sobre el banner general, como siempre hacemos, analizar todos los personajes, todo lo que hay ahí. Y pues que le puede sacar también de provecho, no nomás a los personajes nuevos, sino a los personajes que están incluidos aquí. Entonces vamos a empezar con el banner de selección 1, que va a ser el de Kaname. Este banner va a estar disponible desde el 27 hasta el 3 de diciembre. Entonces, bueno, desde el 27 de noviembre hasta el 3 de diciembre. Entonces va a estar bastante nice. Ok. Sí, 3 de diciembre, sí, va a ser 3 de diciembre, ok. Entonces, primero tenemos a Tezu Summon. Y bueno, aquí tengo una lista, porque al final terminé haciendo una lista para hacerlo más rápido, de todos los puntos buenos que tienen los personajes. Si hay algún punto malo muy importante, lo voy a mencionar, si no, pues no. Tetsu Summon Heart, de nuevo, es un personaje de aumento que te da bono de monedas de 70%, te da un aumento de cristales y joyas del 25%, tiene Warbreak, tiene Killer de Queens, lo cual te puede servir para algunos Enkaimon o Guild Quest, Si lo necesitas. Y más que competir con Rose, que es un personaje que te aumenta los cristales y las joyas de 50%, tener a ambos optimizará más tu farmeo. Entonces no quiero que lo separen. Los personajes de cristales y joyas van mucho mejor si están todos juntos. Así el bono de cristales sea de 12-10%, si puedes tener a todos los personajes que dan bono de cristales y joyas juntos, es mucho mejor que separarlos. Entonces creo que simplemente se complementan. Y si tienes a Rose y no tienes a Tetsu Summon, pues aquí está la opción. Si no tienes ni a Rose ni a Tetsu Summon, aquí está otra opción para farmear cristales bastante buena. Y bueno, ya. Tenemos a la Nemu de verano, que es un personaje un poquito viejito. Personalmente sus skills se me hacen muy bonitas, pero la realidad o pues la review lógica o técnica es que sus únicos puntos buenos de momento son que es inmune a Weaken, tiene parálisis de 10 segundos y tiene Havoc. Y nada más. No creo que sea un personaje que tengas que rechazar nada más por eso. Sin embargo, pues también hay que considerar que el meta ahorita tiene personajes con una cantidad anormal de skills y habilidades. Así que estos personajes que tienen cosas así, poquitas cosas, pues ya no destacan tanto como lo hacían en su momento. Por otro lado tenemos a Deisane Mind, y esta tiene todavía menos puntos positivos, lamentablemente. También tiene una parálisis de 10 segundos y tiene un escudo estándar. Ni siquiera es un escudo con multibarrier. Entonces eso significa que tus aliados solamente se pueden cubrir de un golpe y tú solamente de 3. Lo cual, pues hay mejores opciones de escudos actualmente en ese sentido. Entonces, F por Deisane. Sin embargo, un amigo la quiere 5-5, creo. Entonces espero que la consiga en algún momento. En fin, vamos a pasar al banner de selección número 2, en el que vamos a hablar sobre... Si no estoy hablando de los personajes principales, es porque vamos a hablar de ellos en el general, ¿va? Entonces acá tenemos, por ejemplo, a Nediel Technic de Normal Attack Damage, ¿no? Es un personaje excelente para Guild Quest, en especial como aliada, o sea, como un personaje que maneja la IA en tu equipo. Y tiene un link de reducción de daño que te puede servir, por ejemplo, para Kuruyashiki o para Askin si es que estás usando en PvP. Tiene buffos para Guild Quest, como muchos personajes de Guild Quest actualmente, que creo que es el meta, o sea, que tengan habilidades pasivas que les ayuden a aumentar su daño en Guild Quest y ese tipo de cosas. Es inmune a congelar, lo cual les puede servir en las Guild Quest Hard, y tiene un buffo de ataque normal a todos los arrancar que sean verdes. En esta ocasión, normalmente Abirama, ¿no? Digo, suponiendo que solamente lo vas a usar en Guild Quest, Abirama es el otro personaje arrancar verde que a lo mejor puedes llevar en conjunto en ese sentido, porque, pues, por ejemplo, si la semana trata de tener espada,
Pues puedes llevar tanto Killer de Arrancar como Killer de Espada, porque las espadas tienen ambos Killers. Y ahí está la situación. Después tenemos a Apache de Verano, que Apache de Verano es el único Arrancar morado con Killer de Espada actualmente a día de hoy, 11 del 11 de 2022. Entonces tengan en cuenta eso, porque pues Zenkaimon. Y tiene, también es un personaje muy útil para ¿cómo se llama? Para raid, para las raids. No porque sea bono, digo, a veces es bono, a veces no, pero más que nada porque si no tienes, o si tú no vas a aportar con daño, puedes aportar con un poquito de cosas que en su kit. Por ejemplo, es inmune a weaken, así que, sabes, los jefes que tengan weaken no te van a poder hacer nada. Tiene havoc, o sea que sus ataques en área cubren más espacio. Tiene weaken defense, lo cual significa que weaken defense, ya saben, le reduce la defensa a los jefes, normalmente, bueno, a los enemigos, pero si lo llevas a raid es a los jefes, y esto permite que todo tu equipo puede hacer más daño. No solamente eso, si la llevas a T15, le puedes poner otro Weekend Defense y aumentar todavía más esa reducción de defensa. Tiene curación en la ulti, lo cual hace que también no solamente infliges la reducción de defensa, sino que curas a tu equipo y lo, ¿sabes? Lo mantienes vivo. Y también es muy buena en Guild Quest, pero no es excelente porque no tiene ninguna habilidad pasiva que aumente su daño en este modo de juego. Pero la puedes llevar si no tienes otra opción más que llevar ahí. Obviamente la llevarías como personaje usable porque es de SP y pues la ulti, en especial por la ulti principalmente la llevarías como un personaje que usarías tú. Después tenemos a Grimmjow de Halloween, que comparte afiliación, killer y atributo con Barragan Rojo Premium. Entonces si ya tienes a Barragan, no ocupas a Grimmjow realmente para Zenkaimon, y este personaje inflige en veneno. Entonces esos son sus únicos puntos buenos. Su uso en Zenkaimon literalmente es solamente en caso de que no tengas a Barragan. Así que, pues, lo siento mucho. Esa es la realidad. Pero si, por ejemplo, te quedaste agüitado porque no salió personaje de Halloween, pues ahí puedes obtener uno de gratis. Bueno, no de gratis, no. Ahí puedes obtener a lo mejor uno. Después vamos a la selección número 3, que tiene a Nanao, Halibel y Byakuya Spirit Society. Entonces vamos a empezar con Nanao. Nanao es un personaje que te puede farmear droplets verdes y también te puede farmear monedas porque tiene un link de aumento de monedas. Si no te gusta ella, se la puedes equipar, por ejemplo, a Tetsusaemon como link y tienes un poquito más de buffo de monedas. Además de eso, es un personaje muy bueno de soporte para los personajes que están rotos en la sección de power, siempre y cuando sean Soul Reapers. ¿Por qué? Porque tiene una pasiva que aumenta el daño fuerte, o el daño de los ataques fuertes de los personajes que son Soul Reaper rojos. En este caso, los ejemplos más comunes actualmente son el Kenpachi de Spirits Are Forever With You y el Yamamoto de Toast and Gear Blood War. Entonces, si la llevas en tu equipo, puedes aumentar todavía más los golpes de esos dos señores. Además de eso, si los quieres buffear todavía más, Nanao tiene un buff en su habilidad número 2, que es un botón amarillo, y obviamente esto hace que hagan todavía más daño estos muchachos. Entonces es un personaje que a lo mejor ella por sí sola sí tiene forma de hacer daño, pero saca más provecho de otorgarle esos buffos de daño a otros personajes que están más hechos para eso, ¿no? Para hacer mucho daño. Además de eso, tiene un escudo en la ulti que honestamente puede servir en raids, pero no es lo más recomendable. Ya lo probamos jugándola en esta raid que era bonus, y honestamente es muy contraproducente porque prefieres, o sea, yo creo que un escudo lo prefieres tener en una habilidad que puedas estar usando constantemente, no en una ulti que solamente vas a usar una vez en casi toda la partida. Se me hace un desperdicio, y sobre todo porque no tiene multibarrier. Siento que no fue una buena idea por parte de K-Lab en ese sentido. Sin embargo, es un muy buen personaje para otras cosas. Después tenemos a Halibel de Verano, que comparte afiliación, killer y atributo con el Barragan azul de Más Allá de la Resurrección. Entonces, ahí está. ¿Sabes? No más que Barragan es de SP y esta Halibel es de ataque normal. Entonces, podríamos decir que hasta cierto punto son iguales, pero funcionan para diferentes ámbitos. Es inmune a weaken, tiene un link de 25% de normal attack damage, así que si te sirve de link, ahí está. Y lo chido es que, a pesar de ser un personaje que no tiene skills pasivas como muchos personajes actualmente, su aumento de ataque normal de forma natural, sin equipo y sin nada, es de 65%, lo cual personalmente creo que está bastante bien. Además, si eres fanático de lo sensual, pues su ulti es una de las más sensuales justamente, entonces ahí está la cosa. Después tenemos a Byakuya Spirit Society, que literalmente sus mejores puntos son que es inmune al veneno, que también pues así como que sea la gran cosa. Tiene Havoc, que aumenta el daño de área de sus ataques, y creo que lo más importante de aquí es que es un bono para Chronicle Quest. Entonces, en ese sentido, tal vez si solamente sea esta razón por la que quisieras tener a este Byakuya, es para eso, para poder farmear un poquito mejor ciertas partes de la Chronicle Quest. Y eso sería todo. No sé cuánto tiempo llevamos, espero que no llevar mucho, porque si no tengo que volver a hacer todo esto. Pero bueno,
síganme el viaje también. Si ya están picados, síganme el viaje. Vamos a empezar ahora sí con los personajes nuevos, ¿no? Hablar de los personajes nuevos y qué hacen, ¿no? Aizen va a ser un personaje de ataques de rango, o sea, botones azules. Va a tener Drain, o sea, que se puede curar a él mismo cuando infringe el estado negativo. Y su movimiento especial tiene Insta-Kill, que es como las chispitas en la nieve. No son necesarias, pero tampoco está mal que estén ahí. Y nada, más que nada eso, ¿no? Tiene afiliación de Soul Reaper y Killer de Squad 0. Significa que comparte o compartirá afiliación, Killer y atributo con el Hisagi Speed. Creo que este señor va a pegar mucho más fuerte que él. Sin embargo, si lo único que buscas es usarlo como personaje de Senkaemon, si ya tienes a Hisagi, no es necesario que tengas a Aizen. Sí, Aizen va a pegar más fuerte, pero Hisagi no es como que no se pueda pasar el piso de Senkaemon con donde tienes que enfrentar al Squad 0. Entonces, si ya tienes a uno, no ocupas al otro, pero también se pueden complementar si lo necesitas. Tiene Wall Break y puede golpear a los enemigos ocultos. Obviamente, como ya dije, tiene Drain. Y tiene un montón de buffos de daño por tener la vida máxima, lo cual se compensa por su misma habilidad de Drain, que le permite curarse, ¿no? Entonces, puedes mantener estos buffos constantemente sin necesidad de llevar un healer. Entonces, tiene aumento de daño de sus ataques fuertes de 40% si tiene la vida al máximo, tiene otro aumento de 20% a todo su daño en general si tiene la vida al máximo, y si infringe un estado negativo, o sea, si infringe Drain, aumenta su SP un 80%. El único problema que veo con esto es que no tiene ninguna forma de aumentar esa probabilidad de infringir estado como otros personajes. Entonces, esto queda muy al azar. O sea, de repente se va a activar sin que tú sepas, de repente no se va a activar. Si se activa, probablemente no tengas ataques para hacerlo, entonces creo que es muy dependiente de la suerte. Sin embargo, eso no quita que este sea un personaje que vaya a golpear bastante, bastante duro en ese sentido. Después tenemos a Jin, que personalmente creo que Jin es el personaje más atractivo para mi cuenta, ojo, para mi cuenta, y probablemente para la gente que tenga cierta cantidad de personajes que voy a mencionar actualmente. Entonces, bueno, en un momento más bien. Entonces, Jin es un personaje que tiene Strong Attack en melee, o sea, botones rojos, tiene laceración y va a tener el nuevo link de aumento de droplets morados de 30%, así que los que farmen droplets van a estar un poquito interesados en ello. Además de eso, tiene la habilidad de leer los esquives de todas las afiliaciones, y con esto ya tenemos por fin a un personaje de cada atributo que puede evitar los esquives de todas las afiliaciones, lo que significa que si tienes esos 5 personajes ya no necesitas preocuparte por farmear pergaminos, porque ya vas a farmearlos de la forma más cómoda posible. Y vamos a explicar eso un momento después de que acabemos de hablar de Jin, ¿no? Entonces, Jin, aparte de eso, te puede farmear pociones moradas, así que si no has podido conseguir ninguno de los personajes que te farmean pociones normales de las moraditas, pues aquí está también esa opción. Además de eso, tiene su reducción de cooldown para que no se vea afectado por el Soul Tree de acá, y aumenta el daño de los ataques fuertes de los personajes que sean de atributo naranja. O sea que cuando estés farmeando pociones, básicamente les vas a dar un buffo de daño a todos los demás, lo cual está bastante chido. Ahora, antes de hablar de Kaname, vamos a pasar a lo que quería mencionar hace un momento, que es lo siguiente. Actualmente estos son todos los personajes que pueden evitar los esquives, y lo que tú hacías normalmente antes de que llegaran estos 4 de acá y Jin, es que tenías que tener a todos, literalmente a todos los personajes estos, los tienes que subir mínimo a 5-5-5 para poder farmear pergaminos, porque cada sección de los pergaminos estos tiene una raza diferente. Entonces, si Orihime te sirve para cierta raza y luego quieres ir a otro, a lo mejor vas a ocupar a Komamura, y luego si quieres farmear otra, vas a ocupar a Shinji. Entonces, lo que te ahorra tener a Aizen, Unohana, Ichigo, Shinji y Jin, es que ya solamente tienes un personaje para todas las razas, y ya no tienes que trabajar, ya no tienes que hacer linkear a todos estos personajes, lo cual a final de cuentas se vuelve un ahorro de farmeo bastante interesante. Entonces, si ya tienes a Aizen, si ya tienes a Unohana, si ya tienes a Ichigo, si ya tienes a Shinji, y si te sale Jin, puedes dar por hecho que tienes vía libre para farmear pergaminos sin ningún problema. Entonces, eso es lo que quería comentar. De hecho, la guía de esquives, o sea, voy a tocar esto más a fondo cuando haga la guía de farmeo de pergaminos, porque estaba esperando a que saliera Jin para ya tener, ¿sabes?, ya tener bien acomodados a los personajes y poder hacer una guía bastante decente. En fin, ahí está la situación. Siento que este video está durando mucho. Si este es el video que subo, lo siento, es porque mejor explicar las cosas bien que explicar rápido y mal, ¿no?
Entonces vamos a pasar ya por último por Kaname. Básicamente Kaname va a ser el personaje de Guild Quest, como ya lo mencioné. Y es tipo melee, o sea, botones rojos. Tiene Weaken y tiene la nueva habilidad que aumenta el ataque normal de tus personajes siempre y cuando sean Technic. Entonces realmente ya podrías hacer un equipo cuando haya enemigos Arrancar o Espada para con puros personajes verdes. O sea, porque llevas a este señor, llevas a Neriel y llevas a Virama. Y entre todos, como todos son personajes de ataque normal y tienen buffos que se comparten a los otros del equipo, pues puedes hacer un equipo bastante fuerte en este sentido. Obviamente ocupas accesorios para equiparlos bien a los tres, pero de que es posible, es posible. Tiene Link de Normal Attack Damage más 30%, lo cual está muy, muy, muy bien. Tiene Inmunidad a Congelar, tiene Poise, obviamente. Y tiene sus habilidades de Guild Quest, que bueno, ya las conocemos, ¿no? Son aumento de daño y aumento de Killer. Además de eso, creo que la novedad es que tiene el iniciar con una barrera de más 10. Lo que significa que cuando empiece la partida va a tener un escudo que lo va a proteger de hasta 10 golpes. Esto no solamente aumenta su supervivencia, sino que te permite llevarlo a lo mejor con una build un poco más agresiva y menos defensiva. En el sentido de que pues, no ocupa tanta protección. Y si haces mucho daño, pues lo pasas rápido y ya, no te arriesgas a que te maten a Towsen. Así que creo que es un personaje que va a estar muy chido para la gente que disfruta Guild Quest y todo ese tipo de cosas. Ya por último, y para acabar, vamos a mencionar a los personajes que vienen de relleno con estos personajes para ver si les interesan o si les llaman la atención. Actualmente tenemos a Kagerosa, que Kagerosa creo que actualmente es bono en la raid de este mes. Entonces, digo, si todavía no han podido farmear porque no tienen ningún bono, pues ahí está Kagerosa, que lo pueden, si lo sacan, lo pueden llevar. Y todo ese tipo de cosas. Pues Kagerosa es un personaje principalmente para Guild Quest. También tiene sus pasivas de Guild Quest. Tiene Last Ditch integrado, lo cual lo ayuda a revivir. Tiene Warbreak y es inmune a congelar. Comparte afiliación, Killer Atributo y Atributo, perdón, con White Ichigo de Spirit Society, con Toshiro Speed y Urahara de Can't Fear Your Own World. Entonces, así como que para Senkaemon, si ya tienes a estos personajes, no es muy obligatorio. Pero, como dije, este personaje destaca un poquito más en lo que vendría siendo Guild Quest cuando necesitas killer de no afiliación. Hisagi, por otro lado, como ya mencioné, es el que va a ser reemplazado por Aizen, supongo, en ese sentido. Pero está chido que los hayan puesto juntos, porque en ese sentido, si te falta cualquiera de los dos y te sale uno, ya lo hiciste. O sea, si te sale uno de los dos, no ocupas al otro forzosamente. O sea, me refiero forzosamente. Pero bueno, Hisagi es inmune a congelar y a veneno. Tiene Warbreak también. Él tiene Last Ditch integrado, que es algo que este Aizen, por ejemplo, no tiene. Entonces creo que es algo más útil a nivel Senkaemon tener un chance de revivir en caso de que una ulti te fulmine o algo así. En ese sentido. Además de que tiene un aumento de ataques fuertes a los personajes que sean Shinigamis azules. Entonces también hasta cierto punto puedes llevarlos a los dos en equipo. No en Senkaemon, porque en Senkaemon no hay equipos. Pero podrías llevarlos a los dos juntos y aumentar todavía más el daño de este Aizen. Además de eso tiene curiosamente un Link que te da inmunidad completa a congelar. Lo cual no se ve muy seguido. Pero bueno, si lo necesitas, no está mal tener una inmunidad completa, a diferencia de los otros links, por ejemplo, o los accesorios, que nada más te dan la mitad, ¿no? Un 50% de inmunidad, que no debería ser así. Entonces ahí está la cosa. Después tenemos a Findor, que Findor es un personaje que evita los esquives de Hollows, lo cual te interesa si no tienes a Ichigo, el Ichigo nuevo que salió. Pero si tienes a Ichigo, entonces esto no es, ¿sabes? Esto no te interesa porque pues, tienes al mejor farmeador de pergaminos de morado. Tiene reducción de daño de 20%, lo cual significa que te puede servir para personajes de PvP como Yamamoto, como Yuhabaha o como Unohana, que pues va a volver. Entonces ahí está esa cosa. Además de eso, él tiene la capacidad de infligir lentitud por 10 segundos con sus ataques y cada 5 segundos hay una probabilidad de que los enemigos se inflijan con lentitud en el mapa. También tiene Warbreak, lo cual ayuda a que no se puedan defender de sus ataques. Después tenemos a Rangiku de Navidad, que también es un personaje que es bueno en Guild Quest como personaje controlable, o sea que uses tú, pero no es excelente porque no tiene pasivas que ayuden en Guild Quest. Sin embargo, su kit es la que hace que por lo menos ayude un poquito con el soporte, ¿no? Tiene parálisis de 10 segundos, tiene curación en la ulti y la misma ulti provoca weaken defense, o sea, reducción de defensa. Lo que significa que curas a tus aliados y a la vez permites que ellos hagan más daño en ese modo de juego. Bueno, en cualquier modo de juego, incluso en las raids también es un buen personaje de raids simplemente por ese kit. Y también inflige 20% más de daño a enemigos paralizados. Después tenemos a la Orihime Oriental, que comparte afiliación, killer y atributo con Ichigo de Senkaemon. Entonces, si no tienes a Ichigo de Senkaemon,
Probablemente este sea el único personaje que tenga el atributo, la afiliación de humano con Killer de Soul Reaper. Así que tengan eso en cuenta, que este sí es un poquito más exclusivo de Senkaemon en ese sentido. Además, inflige laceración, es un personaje de ataque normal y inflige 40% más de daño a los enemigos que están lacerados. Además, tienen un botón amarillo, o sea que tiene una habilidad de buff, lo que le permite hacer todavía más daño y buffear a tu equipo si es necesario. Entonces, creo que es un personaje bastante fuerte y creo que de hecho todos los personajes de esta temática oriental tienen su piso en Senkaemon, creo. No estoy, eso sí no estoy seguro, pero por lo menos creo que ella sí. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Unohana Steampunk, que comparte afiliación, killer y atributo con el Yakuya Hakuteken y el Beyond Bankai Shunsui. En ese sentido, pues preferirías al Beyond Bankai Shunsui, honestamente, por su farmeo de pociones. Sin embargo, ella tiene Warbreak, tiene Havoc, tiene Congelar de 10 segundos y tiene su parálisis en los básicos, que no sé por qué, pero bueno, no afecta mucho, en verdad. Inmovilizar es inmovilizar, ¿no? De ahí en más no tiene nada más interesante. Entonces creo que eso sería todo el análisis de los personajes. No sé si les interesa alguno, los nuevos, los que están en el de relleno, los que están en individual. Déjenme en los comentarios para saber qué van a hacer al respecto con este banner. Y nos vemos en el siguiente video. Si tardó mucho, lo siento. Perdón. Chao.